Yeter ulan yeter artık kendimizi bulamadık. Aklımızdan geçenleri bir türlü yapamadık. Kalbimiz kurudu yoktan ölüyoruz yavaştan. Estoy tan feliz que lo compramos. Me hace sentir mucho mejor, ¿sabes? Recuerda que no lo compré para ti, lo sabes, Acelia, ¿verdad? Lo sé. Lo sé, Ali, lo sé. Muchas gracias. Me voy. Buenos días, Nazli. Adivina qué compramos para ti. ¿Un sistema de sonido? Correcto. Está muy lindo, Ali. Esto debió costarte muy caro. ¿Por qué lo hiciste? Estaba en descuento. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Sonriendo. Es una sonrisa. Sonreír hace a las personas felices y es contagiosa. El doctor Tanju lo dijo. ¿Quieres sonreír también? ¿Lo ves? ¿Funcionó? ¿Realmente funcionó? Ay, muchas gracias, de verdad, pero... en el fondo de mi corazón no puedo sonreír. El día de hoy se decide todo. Deséame buena suerte. Podemos encargarnos de... Mejor hablamos después. Sí. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, doctor. ¿Y bien? ¿Hay algún avance? ¿Todo marcha bien? ¿Ya tienen alguna conclusión? Es difícil decir sin antes interrogar a la señorita Nazli. Hay mucho por recorrer. ¿Mucho, dice? ¿A quién más falta interrogar? Porque si quieren, puedo intentar resucitar a mi difunta madre para que le pregunten. Todos somos doctores. Seamos honestos con nosotros. Ustedes decidirán sobre la vida de una pequeña y talentosa chica. Recuerden sus tiempos inocentes y actúen de acuerdo a ello. ¿Está bien? Que tengan un buen día de trabajo. Igualmente. Me temo que sobre una cosa no fui muy claro. Dije que nadie puede ponerle precio a tu sonrisa. Pero la verdad es que alguien lo hizo. Resulta que uno de nuestros benefactores quiere pagar el 85%. ¿Escuché bien, doctor Tanju? ¿Él quiere pagar el 85%? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Yo puedo encargarme del resto, doctor. No se preocupe. Juro que puedo. Puedo trabajar y pagarlo. ¿Kisem? ¿Oíste bien? Hagámoslo. Deja que tu papá vea tu sonrisa antes de morir, ¿sí? Haz feliz a tu viejo papá. Por favor. Está bien. ¿De verdad? Tendré la cirugía. Esa es mi hija. Oh.
Mi hermosa hija. Todo está bien. Preparémonos entonces. Gracias. Vas a sonreír. Gracias. Ya hablé con el comité, pero no quieren revelar nada. ¿Decidiste qué es lo que podemos hacer? Aún no, doctor. Tenemos que hacer algo luego. El comité va a llamar a Nazli dentro de unas horas. Doctor, ¿puede venir? Tenemos un problema que resolver. Sosténlo. Con cuidado. ¿Bien? Bien. Tira del músculo. No queremos mucho más en la línea de sutura. Demir, quita los separadores. Ali, ven aquí. Veamos si funciona. Con cuidado. Hazlo despacio. Despacio. Eso es. ¿Sonrió? ¿Lo vieron? ¿Dijiste un sonrío? Buen trabajo, muchachos. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. ¿Quieres intentarlo otra vez? Cerrémosla, doctor. Vamos, entonces. Cerrémosla. Hospital Ber Hayat. ¡Ah! ¡Doctor Adil! ¡Doctor Adil! ¡Doctor Adil! ¿Qué sucede? Le di a Nazli su regalo. Pero no estaba feliz. Estaba muy preocupada. No hay nada que hacer, muchacho. ¿No puedo hacer nada más? ¿Usted puede? Es el único que puede salvarnos a todos. Ya quisiera. Pero no puedo, muchacho. Doctor Ferman. ¡Doctor Ferman! ¡Doctor Ferman! ¡Doctor Ferman! ¡Salve a Nazli! No hablaré contigo sobre esto. Usted me salvó una vez. Usted vino y habló para salvarme. Ali. Usted habla impresionantemente. Todos estaban muy impresionados. Por favor, haga lo mismo por Nazli también. Ali, tú no tuviste ningún error médico. La situación de Nazli es diferente. ¿Quién la salvará entonces? Escucha, estoy muy confundido y complicado ahora. ¿Podría salir, por favor? Lo hablaremos más tarde. Si usted tampoco puede, ¿quién lo hará? Ali,
Esa vez que estuve en peligro, Nazli me ayudó mucho. Ella lo intentó todo. Habló con usted. Habló con el doctor Adil. Y con los pacientes. Siempre está ayudando a todos. Ella no merece pasar por esto. Nazli no debería estar sola. Ali, sal de aquí. Doctor. ¡Ali! Fuera. Tome. Muchas gracias. Hola, cirugía. Sí, le haré saber. Eran ellos. Te están llamando. Esto es para la señora Sheren, ¿bien? Claro, doctor. Nazli. Doctor, es hora. Me acaban de llamar. Quédate tranquila, Nazli, ¿de acuerdo? Ellos también son doctores. Nadie está contra ti. Toda esta situación terminará muy pronto. Luego tendrás tiempo de superarlo, ¿está bien? Todo esto terminará en un cerrar de ojos. Todo esto terminará. Todo esto terminará. ¡Ya lo tengo! ¿Qué? Trasplante microbiótica fecal. ¿Para un caso de cirugía? Teóricamente, transferiríamos los residuos. Su cuerpo regulará la flora y no necesitará una cirugía. ¿Y qué es lo que pasará si llega a adquirir una bacteria residual? Doctor, la colostomía tampoco es una solución. El 20% de los pacientes sigue sufriendo. Antes de realizar una cirugía tan invasiva, no perdemos nada en intentarlo. Tal vez tendremos éxito. Doctor. ¿Por qué haces esto? ¿Qué cosa? Dime, ¿cómo puedes pensar en tu paciente en un momento tan complejo como este? Doctor, podemos salvarle la vida al señor Belli. Podemos reunirlo con sus hijas de nuevo. ¿Eso no sería importante? Está bien, sígueme. ¿Y el comité? Ven conmigo. Entra. Video laringoscopio. No lo viste en la ambulancia. Eso es lo que vas a decir. ¿Qué? Sí, oíste bien. Escúchame. Culparemos al hospital. Fue un caso fatal. La emergencia era un desastre. Lo pudieron haber sacado de la ambulancia. Es un error muy común. Si dices eso, culparán al hospital. Y saldremos de esta. ¿Queda claro? ¿Y la señorita Bellis? Lo sé. Doctor. Oye, escúchame. Eres una muy buena doctora, lo sabes. Estoy apostando por ti. A fin de cuentas, al hospital le conviene que tú te liberes de todo esto. Vas a salvarte. Eso es importante. ¿Entiendes? Vamos. Muchas gracias. Ve.
Lo siento mucho por ella. La señorita Bellis no es culpable. ¿Por qué está haciendo esto? Porque... tú necesitas más el apoyo en este momento. Está bien. Ahora ve y sálvate como te dije. Vamos. ¡Camina! Jamás olvidaré lo que hizo. Gracias. El doctor Danju dijo que la cirugía salió bien. Toma mucho. ¿Qué cosa? Es que ya debería respirar sola. Pasaron 90 minutos después de salir de anestesia. ¿Es algo malo? No hay reflejo de las vías respiratorias. Sigue inconsciente. Debo decirle al doctor Tanju. Doctora Lee, ¿qué sucede? Doctora Lee, no me deje así. ¡Doctora Lee! ¡Doctora Lee! ¿Qué pasó? ¡Doctora Lee! ¿Qué es lo que le pasa? Malas noticias. Nazli, no importa lo que suceda en este hospital, no estarás sola. No importa lo que digan allá adentro, me encontrarás aquí esperándote cuando salgas. No quiero llorar ahora. Usted siempre dice que somos como una familia aquí. Ahora puedo darme cuenta de que siempre ha estado en lo correcto. Muchas gracias. A usted, a Lee, al doctor Fuhrman. ¿Al doctor Fuhrman? El doctor Fuhrman me dijo algo. Eso es lo que harás. Le darás al hospital esa responsabilidad. No lo sé, doctor. Solo deséeme suerte. Termina con esto. Buen día. Siéntate, Nazli. Finalmente estamos solos, señorita Nazli. ¿Bien, comenzamos? Comencemos. Sus niveles de azúcar están bien. Sus electrolitos también. Descartamos hiper e hipotermia. ¿Qué nos queda? ¿Hipoxia? Sus niveles de oxígeno normales. Deben ser los niveles de dióxido de carbono. Le dimos antianestésicos. ¿Doctor Tanju es infeliz?
¿Usted aún piensa que sonreír es importante? Tomografía. Claro, doctor. Payán. ¿Qué crees que estás haciendo? Despertarás al gigante. Estamos al final del camino. Nazli ya está adentro hablando con ellos y nadie puede hacer nada. Ay, por favor, solo espero que decidan algo bueno para el hospital. Por favor. Claro que quiero que Nazli esté bien también. Tengo muy claro que ella es tu aprendiz y sé cuánto la quieres. No quiero verte lastimado. Bien nomás. Confío en que será la mejor y más justa decisión. Sé que así será. Ferman. Debes dejarlo ir. Y confiar como lo hago yo, te sentirás mejor. Agradezco tener a alguien como tú en quien poder confiar. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco por quedarte junto a mí. No vimos ninguna anormalidad en la tomografía. Le dimos otro antianestésico, pero no ha surtido efecto. ¿Qué es lo que le pasa? Es muy pronto para saberlo ahora. ¿Qué quiere decir, doctor? Ella es mi hija, tiene que decirme. Señor Arif, dos de mis compañeros están haciendo lo posible para darnos una confirmación. ¿Qué? ¿Doctor, qué? ¿Qué cosa van a confirmar? Por favor, doctor, ¿qué es lo que tiene mi hija? Debe decirme. Si su hijo estuviera en esta condición, ¿no estaría desesperado? Por favor, se lo ruego, doctor, respóndame. Por favor, doctor, dígame. Daño cerebral anóxico. Es una de las complicaciones de la anestesia. A pesar de que es incierto, es posible que se trate de muerte cerebral. ¿Qué quiere decir? Doctores, mi hija no se despertará nunca más. Ella se tiene que despertar. Yo sé que lo hará. Ella puede. Mi niña hermosa. Sé que puede. Señor Arif, lo siento. Pero ahora tiene que ser fuerte. Después de la opinión de los doctores... Pero... Es posible que... Yo sé que ella despertará. Es más fuerte que yo. Abrirá los ojos pronto y se levantará. ¡Abrirá los ojos! ¡Sé que lo hará! ¡Abre los ojos, hija! ¡Abre los ojos, hija, por favor! Ella los abrirá. ¡Tiene que abrirlos! Señora, ¡lo hará! ¡Lo hará! ¡Mi niña se despertará! ¡Tiene que hacerlo! ¡Mi niña se despertará! ¿Por qué me dicen que no volverá a despertar? ¿Cómo es posible que mi hija no vuelva a abrir los ojos? Señor Arif. Señor Arif. Señor Arif, cálmese, por favor. Señor Arif. ¡Todo esto solo por una sonrisa! ¡Todo esto por una sonrisa! ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué he hecho? ¿Qué fue lo que hice? Señor Arif,
ni el más mínimo riesgo contemplado en esta cirugía se presentó. Se trata de una complicación que no esperábamos. No es su culpa. Es mi culpa, doctor. No supe cómo cuidar a mi hija. No supe cómo. Solo quería ver su sonrisa. La presioné para hacer la cirugía. Desearía haberla escuchado. Pero no lo hice. Señor Arif, es un padre excepcional. Ojalá todos fueran como usted. Pero sí, debió haberme escuchado. ¿Y ahora? ¿Cómo puedo ir a visitar la tumba de mi esposa? ¿Cómo puedo poner a mi hija? ¿Cómo puedo poner a mi hija junto a ella? No voy a poder soportarla. Una vez pude ver su sonrisa nada más. Todo esto valió para ver su sonrisa tan solo una vez. Nazli está hablando con el comité. Debo irme ahora. Y por mucho que lo intentamos, no pudimos despertar a la señora Isun. Tuvo una muerte cerebral. Eso fue lo que sucedió. Tu historia es idéntica a la que los otros nos contaron. No agregaste ni sacaste ningún detalle. Queremos agradecerte por tu honestidad. Pero hay algo importante. Algo que puede cambiar todo. El video laringoscopio. ¿Por qué no lo usó? De haberlo hecho, la paciente aún seguiría con vida. ¿Puedo tomar agua? Por favor. Nazli, dinos por qué no lo usaste. ¿Acaso fue porque no estaba en la ambulancia? Muchacho, ¿qué crees que estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? Debo salvar a Nazli, doctor. Basta de tonterías. Hay una investigación administrativa. No puedes interrumpir. Pero es Nazli. Nazli es capaz de cuidarse sola, créeme. Necesito estar con ella ahora. No, entonces tendremos que salvarte a ti y será más complejo. Vamos, siéntate ahora. Siéntate.
¡No! ¡Espera, espera! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Ali? Un momento, ¿y usted quién es? Lo siento mucho. Discúlpenlo. Hay un malentendido. No hay de qué preocuparse. Nos vamos. Vámonos. Yo me quedo. Vine solo. Necesito que escuchen lo que les diré. Pero no puedes interrumpir así. Espera un poco. Puede que tenga información importante para el caso. ¿Es así? Así es información importante. Me escucharán antes de decidir sobre el futuro de Nazli. Preparé algunos informes. Son los logros de Nazli. Pero estos papeles no bastan para describirla. Yo tengo autismo. Cuando llegué por primera vez al hospital, nadie me quería aquí. Excepto Nazli. Ella vino a mí. Ella dijo que sería mi amiga. Acercarse a alguien con autismo no es nada fácil. Me encontró un apartamento. Ella me cocinó y me cuidó. Hizo que el resto me aceptara. Luego me sentí mal, tuve un ataque. Tuve un ataque de pánico. Hice un escándalo y escapé. Nazli corrió tras de mí en las calles y me encontró. Nazli me encontró. El doctor Ferman solo me dejaba sostener el aspirador. Nazli habló con él. Le dijo que yo debería ser el primer aprendiz. Por cierto, el doctor Ferman es duro y se hace respetar. Fue la primera persona. En apoyarse sobre mi hombro. La única. Yo evito el contacto físico. Así soy. Porque siento mucho miedo. No soy capaz de explicarlo. No sé por qué, pero ella pudo. Ella pudo. Solo ella pudo. Y cuando lo hizo, por primera vez dejé de sentir miedo. Es muy sabia. Ha estudiado mucho. Sabe lo que hace, estoy seguro. Ojalá supiera la excelente doctora que es. Lamentablemente no lo sabe. Las personas abusan de personas como nosotros en la escuela, en las calles. Debes tener un gran corazón para abrirte y darte la oportunidad de aceptarnos. Una persona con tan gran corazón no puede ser 100% culpable de una muerte. Créame, por favor. Si ella hubiera tenido la oportunidad de salvarla, Nazli seguro la hubiera salvado. Lo habría hecho. Sin importar las circunstancias, lo habría hecho. Lo habría hecho. No es el discurso al que estamos acostumbrados. ¿Por qué nos dices todo esto? Porque quiero devolverle su sonrisa.
¡Su sonrisa! ¡Esa! Todo vale la pena si ella puede sonreír. Veo que se quieren mucho entre ustedes en este hospital. Pero ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Podrían salir? Seguro. Señorita Nasli, es la última pregunta y es la más importante de todas. En la ambulancia, ¿había un video laringoscopio, sí o no? Nasli, ¿qué pasó ahí dentro? Se terminó. Les di el informe. Ellos decidirán ahora. No pregunté eso. Culpaste al hospital, ¿cierto? Nasli. No lo hice. Muchas gracias por querer ayudarme, doctor, pero ha sido muy difícil para mí y últimamente olvidé quién era. Pero Ali me lo recordó. ¿Y por qué Ali? Se lo contaré luego. No dije nada del equipamiento. Decidí no culpar al hospital. Que este es mi hogar. Te felicito. Entonces podemos seguir haciendo lo que hacemos mejor, cuidar pacientes. Ali. ¿Cómo puedes salir así con un hombre sufriendo por su hija? No puedes por un error abandonar una misión y rendirte. Eres un doctor. Yo no me he rendido. Ya tengo una idea. Bien, dilo. Puede que Kisema aún esté bajo anestesia. Y solo esté durmiendo profundamente. Algunos despiertan después de años. Metafóricamente. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Succinilcolina. Es una de las anestesias que usan para la cirugía. Tal vez Kisem tiene deficiencia de colinerestasa en plasma. De ser así, su cuerpo volverá a responder. Nunca he visto ni he escuchado de un caso como este. En mi carrera de doctor. Pero señor, si ella lo tiene, ¿podría despertar? ¿Deberíamos decirle a su padre? Debo ir a decírselo, él tiene que saber. Alto. No puedo darle una noticia así ahora. Demir, ¿sabes qué hacer? Claro, doctor. Vamos. Azalia, ¿quieres ver algo muy asombroso? Depende de quién me lo muestre. Ya no te pongas pesada. Acompáñanos, pero debes cerrar la boca, ¿sí? Está bien, lo prometo. ¿Qué? Yo también quiero saber qué es. Doctor Demir. Ali. Ali.
¿Podrá sonreír? ¡Basta! ¿Qué están haciendo? Ya puedes decirle. Dile, hazlo. ¿Pasa algo malo, doctor? ¿Qué tiene? Veremos su reflejo corneal. Está controlado por el nervio nasociliar del nervio oftálmico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir... ¿Qué pasó? ¡No puedo creerlo! Nunca hubo muerte cerebral. O sea, ¿que mi hija no morirá, doctor? No morirá. No, estará bien. Estará bien. Nunca tuvo muerte cerebral. Mi hija va a despertar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No puedo creer que sea cierto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Ali. La salvaron. Salvaron a mi hija. ¡Hija! ¡Hija! ¿Escuchaste eso? ¡Te salvaron! ¡Los doctores te salvaron! Muchas gracias, de verdad. Me devolvieron a mi hija. Va todo. Las 6 jeringas fueron inyectadas sin pérdidas, señor. Buen trabajo. Te felicito. Llevemos al paciente a remisión. Buen trabajo, equipo. Se pondrá bien, señor Feli. Muy pronto. Así como viene, se va. ¿Angulín? ¿Dónde estabas? Estuve escondida 15 minutos como si fuera una niña. ¿Me compraste un regalo? Ábrelo. Vamos, Gulín. Escucha, ya no puedo arriesgarme, Gunesh. Pensé que si te echaban hoy, al menos íbamos a poder seguir comunicándonos por videollamadas para vernos. ¿Qué opinas? Ahora, ¿me vas a hacer llorar otra vez? ¿Crees que pueda darte un beso de agradecimiento? Está bien, no forzaré mi suerte, entonces. Descuida. Sultana, muchas gracias, en serio. Me has hecho muy feliz. Puedo darte mi vida entera. No empieces de nuevo. ¿Entonces te gustó? Veamos. El color es muy lindo. ¿Qué me pasará ahora? Te tomará un tiempo acostumbrarte al trasplante. Unos 3 meses. Es mucho tiempo. No te preocupes. Te mostraremos cómo lucirás una vez que suceda. ¿Doctor Demille? Lo que estoy instalando es un neuroestimulador. Estimulará tus músculos con electricidad. Cuando el doctor Befa lo active con el control, tendrás una sonrisa instantánea.
¿Doctor Befa? Doctor Ali, proceda. Papá. Hija. Es igual, es igual a la de tu madre, no lo puedo creer. Pero no estoy sonriendo. Sí, estás sonriendo. Lo consiguieron, hija, te devolvieron tu sonrisa. Desde ahora, nadie podrá decir que no puedes sonreír. Es un neuroestimulador. Esa sonrisa no es real. ¿Era ironía? Claro. Ah, ¿te estás riendo de mi broma? O sea, que te hice reír, continúa. Vamos, vamos, sigue, sigue riendo. Sí, doctor Ali, nos reímos de su broma. Me alegra que te haga reír de esa manera con mi broma. Eso, 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 genial. Doctor Tanju, estaba en lo correcto. La sonrisa es contagiosa. Lo es. Sí. Sigue, 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 sigue. Su fiebre está bajando y su flora bacteriana, al parecer, volvió a la normalidad. No hay problema, señor Belly. Creemos que estará completamente sano, señor Belly. No se imaginan lo agradecido que estoy. Nosotros tenemos que agradecerle. Cuando hablan sobre el amor que reciben los hijos, solo pensamos en las madres, pero el de los padres es algo diferente. El padre protege, el padre perdona. El amor de un padre no tiene comparación. Lo había olvidado, pero usted me lo recordó. Muchas gracias. Y de ahora en adelante, no más antibióticos, ¿de acuerdo? Sí, nunca más por mi cuenta. No lo volveré a hacer, doctor. Nunca más lo haré. Eso espero. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Ellas pueden visitarme? Es un poco problemático, desafortunadamente. Tenemos algunas reglas en el hospital. ¿Ah, sí? De verdad. Extraño mucho a mis pequeñas. ¿Una excepción no es posible? Lo sentimos, señor Belly. Esas son las reglas. Quizás haya alguien afuera para que se lo explique mejor. ¿Puedo ir a buscar a alguien? Lo lamento. ¿Elif? ¡Papá! ¡Papá! ¿Aysen? ¡Oh! ¡Mis pequeñas! Hola, hola. Espero que te mejores pronto. Muchas gracias, mis pequeñas, así será. Papi, no nos dejes de nuevo. Sí, se los prometo. Yo jamás las dejaré de nuevo. Lo prometo, ¿sí? Oh. ¿Están? ¿Vinieron a ver a su papá? Te extrañamos mucho, papá. Extrañé. Yo también las extrañé mucho. Oh, mis pequeñas, mis hermosas niñas, las amo. Señor Belly, con cuidado, recuerde que tiene una sutura. Tranquilo. Doctor, ahora que vi a mis niñas, nada puede pasarme, nada más. No lo puedo creer. Muchas gracias.
Niñas, mírenlos. Esos son los héroes que salvaron a su padre. ¿Qué les decimos? Muchas gracias. Oh, a ustedes, pequeñas. No se preocupen, ¿sí? Su padre está a salvo ahora, ¿de acuerdo? Espero que se mejore pronto, señor. Doctor, muchas gracias. Hasta pronto, señor Belly. Gracias. Que se recupere bien. Aún tienen tiempo, niñas. Pueden quedarse. Es hora. Vengan aquí. Denle un gran beso y un abrazo a papá. Vengan aquí, vengan. Vengan con papá. Doctor. Doctor. La señorita Bellis lo espera en la sala de reuniones. El comité ha dado su decisión. Estoy aquí. No te preocupes, ¿sí? Vamos. Hospital Ber Hayat. ¿Dónde vas? A casa. ¿Cómo que a casa? ¿No te interesa la decisión del comité? Creo que me desmayaré del miedo. Me interesa, claro. Pero si es algo malo, puede que no me contenga. Por eso voy a casa a encerrarme. Hasta luego, Ali, nos vemos. Esto es terrible. Tomó una decisión. Gunesh. Una advertencia. Nazli. La escucho. Reprimenda. Muchas gracias. En realidad no hay nada que agradecer. Tu reputación con esto queda manchada. Tendrán una suspensión por este error. Y no estaría tan segura de que este hospital dejará que vuelvan. Pero yo sí quiero agradecerles a los dos. Leí las declaraciones de ambos. Dijeron lo justo y necesario de tal modo que protegieron al hospital. La mayoría de las personas solo querrían salvarse ellos mismos. Su honestidad es muy preciada para mí. Muchas gracias. De ahora en más, serán más cuidadosos con su trabajo. Si algo como esto vuelve a repetirse en el futuro, este hospital no los respaldará de ninguna manera. ¿Y bien? ¿Qué están esperando? Largo de aquí, de vuelta a trabajar. Gracias, señor. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bellis, tengo que decirte una cosa. Adelante, ahora puedes decirme lo que quieras. Es muy importante. No puedo guardarlo, necesito decírtelo. ¿Está bien? ¿Está bien?
Iré a tu oficina. De acuerdo. Felicitaciones, Nazli. Doctor, doctor, creo que será hoy, hoy. Berman me dijo que ya no soporta más y quiere decirme algo. Si es algo que no puede guardar es porque debe ser importante. Creo que me va a proponer matrimonio. No lo sé. ¿Lo hará aquí? ¿Crees que lo va a hacer aquí en el hospital? Pero si estamos hablando de Berman, me sorprendería si no me lo propone en la sala de cirugía. No sé cómo. Ay, me desmayaré. Mejor voy a tomar un poco de aire fresco y calmarme. Te lo contaré todo cuanto antes. Sí, claro, pero cálmate. De acuerdo. Hospital Ber Hayat. ¿Tanju? Acabo de tener una conversación muy interesante. Kumhur me llamó. Estaba muy enojado. Dijo que le debíamos por algo que hiciste. Y se lo pagaremos, ¿bien? Tanju, lo que hiciste fue una amenaza. Hiciste un sacrificio por tu paciente sin preguntarle a nadie y él nos hará pagar por eso. Tú ya sabes cómo es, él no lo dejará pasar por ningún motivo. Kibil Jim, si tu intención era venir y darme una reprimenda, por favor déjalo para tu amiga Belis, ¿está bien? No puedo contigo ahora. Tanju, no entendiste, quería felicitarte. Oye, de hecho me gustó lo que hiciste. Porque lo llamaste aquí y lo expusiste. Hasta lo hiciste sentir mal por sus negocios. No sé cómo lo conseguiste. Pero al final de cuentas hizo todo lo que querías. Felicitaciones. Creo que nuestro médico jefe actual no se merece ese puesto, Tanju. ¿Quiere decir que deberíamos celebrar ahora? Bueno, me gané la confianza de Belis nuevamente y ahora todo está justo donde queríamos. Por supuesto que tenemos que celebrar. Vámonos. Vamos. ¡Acelia! Ah, te estaba buscando. Ten. ¿Qué es esto? Un regalo. ¿Por qué? No sé, todos estaban comprando regalos para otros. No quise quedarme afuera. Entonces, ¿compraste un regalo solo porque viste a los demás? ¿Es así? Así es. ¿Solo compraste uno para mí? Claro. No entiendo por qué me compras un regalo. ¿Quién soy yo para ti? ¿Sabes? Lo quiero de vuelta. Me rindo contigo. Ay, déjalo. Deja mi regalo. Estaba bromeando. ¿Por qué tienes que hacerme tantas preguntas entonces? Solo quería hacerlo y lo hice. ¿Por qué tienes que preguntarme? Tan solo te compré un perfume. No es la gran cosa. Además, ya no tiene gracia. ¿Por qué me dices cuál es mi regalo?
¿Lo abrí? ¿Por qué estás arruinando la sorpresa? Toma, también te compré un regalo. Es una gorra. ¿Estás feliz? Si te soy sincero, lo amo. Amo las gorras. Genial. Se ven bien en ti. Gracias. Es cierto que me queda muy bien. Úsala. Gracias. ¿Eh? Está es tu bien. Turno. No sé si te va a gustar. Fue algo apresurado. Lo compré por ahí. No se abre fácilmente. Realmente se ve barato. No puedes escuchar música tan fuerte en un edificio donde viven familias. Realmente está mal. Creo que iré a decirle. ¡Oye! ¡Oh! ¿Nasli, eras tú? ¿Así es? Estoy feliz. Me compraron un regalo genial. Y no había tenido la oportunidad de probarlo. Es el regalo que te compré, ¿verdad? Sí, claro, Ali. Es buena música. Es justo de lo que te hablaba el otro día. Ahora sube a escuchar algo conmigo. ¡Sube de una vez! Voy para allá. ¿Entra? ¿Qué te dijo el comité? ¡Ven, entra! ¿Pero qué te dijo el comité? ¿No es el mejor sistema de sonido del mundo? ¿Qué hay del comité? ¡Quiero saber! Tengo una pregunta para ti. ¿De dónde viene la música? Del sistema que compré. Muy bien. ¿De dónde viene el sistema de sonido? ¿Qué ves? ¿Un video? Vamos a aprender la coreografía ahora. Oh, no. No puedo hacerlo. No tienes por qué ser el mejor en baile. No tienes que serlo. Ni el mejor humorista. No lo sé. Tampoco necesitas ser retórico. Solo sé, Ali. Eso basta. Basta para todos. Una reprimenda. ¿Así que aún tengo mi licencia? ¿De verdad? ¡Son buenas noticias! ¡Es genial! ¡Son noticias geniales! ¡Las mejores noticias! ¡Porque no te vas a ir! ¡No te irás! ¡Te quedarás! ¡Son las mejores noticias! ¡Las mejores! ¡Geniales! ¡Las mejores! ¡Se acabaron los problemas! ¡Se acabaron todos ahora! ¡Te quedarás en el hospital! ¡Eso es lo mejor! No solo mantengo mi trabajo. ¡Mírame! ¡Estoy sonriendo de nuevo! Alguien fue capaz de devolverme la sonrisa. Hagámoslo. ¿Listo? Muy bien. Tenemos que hacer lo mismo. ¡Abre las piernas! ¡Abre las piernas! Bugün değilsene zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yörüngende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor aradığın kişi. Bugün
Bugün değil sene zaman ateşi yakıyorum. Dans edipiyorum yende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor aradığın kişi. Hola. Bienvenida. ¿Estaremos aquí? Sí, ¿qué tiene de malo? No tiene nada, es perfecto, me encanta esta oficina. Ven aquí. Siéntate. Lo superamos. Terminó la investigación. Uh-huh. Sé que estabas muy preocupada. Pero estuviste ahí para mí y ya todo terminó. Estamos bien. Eso quería decirte. Yo... Sí. Sabes que te amo, ¿cierto? Yo también te amo mucho, Fermán. ¿Y bien? Hoy elegí a Nazli. Ella no siguió mi consejo, pero le dije que culpara al hospital, que eso era lo correcto. Le dije que debía salvarse primero. Lo siento. Es mi aprendiz. Yo estoy a cargo de ella, soy su maestro y debo protegerla. Belis. Un momento, yo... Decidí superar esto, que es lo que más temo en el mundo. Te dije que quería un bebé, Fermán. Mi amor. Fermán, te dije mi secreto, me entregué a ti por completo. Abrí mi corazón, sabes todos mis secretos. Ahora llegas y me... sacrificas por Nazli, Fermán. No tengo excusa. Lo sé. Y lo peor de todo es que volvería a hacerlo, Belis. Ella es mi aprendiz. ¿Cómo no puedes ponerte en mis zapatos? No podía dejarla sola. No puedo sumar otra más a las que no pude salvar. ¿A quién no pudiste salvar, Fermán? Por favor, dime a quién no pudiste salvar, por el amor de Dios. Solo dime quién es. Dímelo, Fermán. No me dirás, ¿verdad? Belis. No me lo vas a decir. Después de lo de mi padre, decidí confiar. Después de lo de mi padre, no creí poder abrir mi corazón otra vez. Pero cometí un gran error, ¿verdad, Fermán? Quiero darte las gracias. Con tu traición me liberaste de mi tortura. Te lo agradezco, Fermán. Belis. ¡Belis! ¡Belis, por favor, espera! ¡Belis! ¡Belis, no te vayas así! ¡Belis!
el gym. Puedes ocuparte de todo por unos días. No preguntes. Puedes ocuparte del hospital, por favor. Debo irme. Muchas gracias. ¡Belis! ¡Arranca el auto ahora! ¡Belis! ¡Belis! ¡Doctor Adil! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, claro, estoy bien. ¡Entre! ¡Vamos, entre! Aquí. ¿Dijiste que era urgente? Sí, es urgente. Compartir mi felicidad con usted. Por eso le pedí que viniera. ¿Qué? Como tú digas. Comparto tu felicidad. Pase, pase. A la sala de estar, pase. Tome asiento, por favor. Siéntese y relájese. Eso es todo. Acabo de bailar con Nazli. ¿Bailar? ¿En pareja? No, sin abrazarse, pero estuvimos codo con codo. Bailamos juntos, así. Miré al hombre del video e hice lo mismo que él. Así, así lo hice. Igual, y ella estaba ahí, estábamos junto al otro, bailamos. ¿Suena bien? No tuve miedo y lo hice bastante bien. Creo que soy muy bueno bailando. ¿Ah, sí? Algo más pasó. El otro día puso su cabeza sobre mi hombro. Pero no corrí, me quedé quieto un momento. Después de eso, espere. Alcánceme una almohada, doctor. Eso es. Muchas gracias. Fue algo así. ¿Lo ve? Puso su cabeza sobre mí. Pero no pude ni moverme. Me quedé quieto. Ya veo. ¿Lo ve? Eso fue lo que pasó. Bailé con ella y pasó eso, lo de su cabeza. Me alegro. Eso significa que al fin llegó el momento. ¿Qué momento? De tocar a otra persona. No puedo hacerlo. No, claro que puedes, puedes. Mira, bailaste con alguien, luego dejaste que te tocara. No puedo tocar a nadie, son cosas diferentes, ¿sí? Ali, tranquilo. Pero es que no soy valiente. Escúchame. Ali, ser valiente no quiere decir que no le temas a nada. Es cuando haces cosas aun cuando sientes miedo. ¿Sabes? El autismo no es la única razón por la que no has querido tocar a nadie hasta el día de hoy. Mientras crecías, no tenías a nadie en quien confiar a tu alrededor. Creo que esa es la razón. Pero ahora sí tienes a alguien. ¿Qué estás esperando? Solo hazlo. Extiéndele tu mano a alguien más. ¿A quién puede ser? No lo sé. A quien tú quieras, me tienes a mí. Tienes a Nazli. Tú debes decidirlo. Muchacho, creo que llegó la hora de espantar a los fantasmas de tu pasado, poco a poco. Tú puedes, ¿qué dices? ¿Debo tocar a alguien más? ¿Tocaré a alguien más? Lo voy a hacer. Hospital de Hayat. ¿Dónde están todos? Hay mucho silencio. Aún es temprano.
Tal vez sea solo un día tranquilo, ¿no? Demir. Nazlí. Accidente de tránsito. Necesitamos apoyo. Vamos. ¡Vamos! Sabía que no tenía que abrir la boca. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! A la número 3. Con cuidado. Muévanla. 1, 2, 3. Ahora. Con cuidado. Cuéntame. Tiene 41 años. Iba dentro de un auto. Cortes en la cara, heridas en el torso. Su esposo conducía. Lo traerán aquí ahora. Respiración normal. Tiene taquicardia. Posible hemorragia interna. Nazlí. Haré un ultrasonido. Suena bien. Ve. A la número 2, con cuidado. Bien, movámoslo. Vamos, 1, 2, 3, ahora. ¿Qué pasa? 43 años, abrasiones superficiales en el cuello, posible cadera dislocada. Bien, tiene una rotación medial. Lo reduciremos, no se preocupe. Doctor, ¿dónde está mi esposa? Dígame dónde la tienen, ¿a dónde se la llevaron? Señor, no se preocupe, la vamos a cuidar. No se preocupe, esté tranquilo, ¿sí? Hay líquido en la cavidad rectouterina. Selene. Selene. Selene, mira, estoy aquí, Selene. Selene, estoy aquí, mírame. Selene, mírame. Selene, estoy señor, aquí cálmese, contigo. Cálmese, cálmese, cálmese. Está sufriendo una hemorragia interna, doctor. Llévala a la sala de cirugía. Selene, mírame. Selene. Mantenga la calma. Estoy aquí su esposa contigo, estará Selene, bien. Por favor, enfermera, venga ojos, aquí ahora, señor. ¿Por qué no señor, me mira? Tranquilo, ¿por qué no por me responde? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasa a mi esposa? Tranquilo. No puedo vivir sin ella. Tranquilo, Selene, por favor. Resiste. Tranquilo, ¿por qué por no favor, me responde, tranquilo, doctor? Tranquilo, está bien. Llévensela. Llévensela de aquí. Entienda que no puedo vivir sin ella, doctor. Respire profundamente. No se preocupe, pasará. Ponle una intravenosa. ¿Nazlí no estará con nosotros? Estará en urgencias con el doctor Tanyo. Qué bueno. Es que hoy estoy emocionado. Emocionado y contento. Tienes suerte. Me estoy superando a mí mismo. De hecho, hoy probaré otra cosa nueva. Puedo compartirlo con usted si quiere. Estoy lleno de esperanza. Ah, pero yo no. Ni estoy feliz ni tengo esperanzas. Por favor, te pido que guardes tu alegría, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. Soy el Dr. Fairman. Al parecer tenemos a un travieso que intentó saltar una valla. ¿Eh? Mamá, vámonos a casa, por favor. Mi hijo tiene el síndrome de X frágil. X frágil. Enfermedad genética que se manifiesta por retraso mental, desorden de comportamiento, agresión e hiperactividad. Dame el archivo. Clavícula. Puedo notar que no están los órganos vitales, juzgando por el ángulo y la postura del paciente. Tampoco están los nervios ni en las venas principales. Pero se quebró dentro del hombro. Podremos sacarlo. Me dolerá mucho, mamá. No, no te dolerá. No te dolerá nada. No te preocupes, ¿sí? Cuando despiertes no recordarás nada, como si no hubiera pasado. Ali, sé que el niño nuevo es un poco agresivo. Le gusta pelear. Ten cuidado con él. ¿No hay otra cama para él? Es que esta de arriba es la única disponible, Ali. No tengas miedo. Si algo sucede, solo llámame y vendré a verte. Pero usted no...
está aquí durante la noche. Es cierto, pero si hay un guardián, él te escuchará. Ah, es él, llegó. Ali, vamos, Ali, preséntate. Saluda a Ali. Hola. Sé un buen chico con ellos, ¿sí? Aquí todos somos amigos. Vendré a ver cómo está más tarde. Quítate. Sí, el quirófano está listo. Llevémoslo. ¡Mamá, no me dejes! Estaré esperándote. No te abandonaré. ¡Mamá, por favor, no me dejes! ¡No me dejes, mamá, por favor! ¡No me dejes solo! ¡No tienes que dejes, mamá! ¡No me dejes! ¡Mamá, por favor! ¡Puede quedarse en la sala de espera! ¡No me dejes, mamá! ¡Mamá, por favor, no me dejes! ¡No lo hagas, mamá! ¡No me dejes! ¡No me dejes, mamá! ¡Mamá, por favor, no lo hagas! ¡No me dejes! ¡Mamá, por favor! ¡No lo hagas, mamá! ¡Espera! ¿Dónde viene esa sangre? Hazle aspirador. Estoy en eso. Demir, mueve el estómago. Muévelo, muévelo. No puedo encontrarlo. Doctor, su tubo uterino está inflamado. Mire a la izquierda. Es cierto, parece estar desgarrado. Doctor, esta mujer está embarazada. La perdemos. Debemos detenerlo. No hay otra manera. Forceps, disector. Quítalo. Eso hago. Corta abajo las pinzas. Desde aquí, Demir. Pinzas ovaladas. Recipiente. Abriendo. Pulso normal. La saturación está subiendo. La salvó, doctor. Sí, solo ella. Demir, sutúrala. Hay que decirle al esposo. Vamos, Nazli. Muy bien. Ahora sí podemos quitárselo. Tenlo. Esponja. Doctor Fermán. Dime. ¿Por qué no está feliz? El doctor Adil dijo que debo espantar los fantasmas de mi pasado. Ali, trabaja. No puedo hablar mientras trabajo. No,
¿Tampoco puedo hacer preguntas? Estoy muy emocionado. Decidí que tocaré a alguien, solo que todavía no sé a quién tocar. ¿A quién cree que debería tocar? Trabaja. Hablaremos después de la cirugía. ¿Cómo está mi esposa? Detuvimos la hemorragia interna. Su esposa ya está bien. Gracias. ¿Aunque qué? Resulta que encontramos el cigoto afuera del útero. Nos vimos obligados a interrumpir el embarazo. ¿Cómo que embarazo? Estaba en una etapa muy temprana. Es posible que su esposa tampoco lo supiera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mi esposa, Selene, estaba embarazada? Como le dije, tal vez. Ella ni siquiera estaba al tanto. Doctora, eso es imposible. Ella no puede estar embarazada. Escuche, señor Beisel. No entiende. No puede tener hijos. Soy infértil. Hospital Ber Hayat. Quiero que te quede claro una cosa. Soy tu maestro, no soy tu amigo. No se volverán a repetir esas charlas en el quirófano. ¿Pero fue usted quien me dijo que era infeliz? ¿Yo dije que quería conversar? ¡Responde! Decidí compartir eso contigo. No hagas que me arrepienta. Será mejor que te cambies. Debemos hablar con la señora Ayla. Llamar. Beliz. La persona a la que ha llamado no se encuentra disponible. Puede dejar su mensaje después de la señal. ¿Qué dices? Yo no te engañé. Te lo juro, Beisel. ¿Crees que sería capaz de hacer eso? ¡Selene! Estabas embarazada. Por favor, te pido que me digas la verdad. No voy a soportar estar así. Necesito saber. ¿Me engañaste o no me engañaste? Por supuesto que no, Beisel. Debe ser un error. Yo jamás te engañaría. Doctor, ¿es posible que esto se trate de un malentendido? Dígame si yo podría tener hijos. Me temo que técnicamente eso es algo imposible. ¿Por qué? Hemos sabido de casos especiales. Seville, nuestra vecina de al lado, ¿la recuerdas? Lo intentaron durante años y los doctores dijeron que era imposible, pero quedó embarazada a los 40. ¿No lo recuerdas? Sería imposible. La posibilidad es mínima. Sugiero que hagamos esto. Someterlo a un recuento de esperma. Eso es. Te darás cuenta de que yo jamás te he engañado. Yo no te engañé, te lo juro, Beisel. Yo no te engañé. ¿Qué hacemos, doctor? Comprobaremos su recuento de esperma. ¿No dijo que era infértil? ¿Y qué harías tú, Demir? ¿Aceptarías la realidad de que tu esposa te fue infiel así de fácil? ¿Eh? Claramente él no quiere aceptarlo. Escúcheme, es un gran problema. Hablamos de la crisis de un matrimonio. Por favor, tengan cuidado. No queremos tener problemas durante la guardia. ¿Queda claro? Hasta buena suerte, doctor. Muchas gracias. Sí.
señora y le quitamos todas las piezas de madera. Khan está a salvo ahora. No sé cómo agradecerles. Pronto mejorará. Puede que hoy regrese a casa. Sí. Señora, ¿por qué no está feliz? ¿Cómo podría no estarlo? Estoy muy feliz. Es solo que quisiera poder descansar, aunque sea una noche. Poder volver a dormir. Volver a dormir. Cuando mi hijo nació, solía ser un niño perfecto. Como los que se ven en la tele. Casi no lloraba. Siempre estaba sonriendo, no hacía problemas. Nadie conoció a un bebé tan bueno como él. Pero cuando cumplió 2 años, empezó a comunicarse diferente. Tenía un retraso. Lo llevé con un doctor. Me habló de la discapacidad. ¿Qué hay de su papá? ¿Dónde está? No fue capaz de soportarlo. Nos abandonó hace unos años. Ni siquiera era adolescente en ese entonces. Hacía berrinches, tenía ataques. No pasaba un solo día tranquilo. Yo pensé que podría dormir aunque sea una noche. ¡Qué egoísta! Por favor, discúlpenme, doctores. Señora Ayla no ha hecho nada malo, ¿verdad, doctor Ferman? Perdón, pero debo irme. Volveré pronto. Sultana, estoy repartiendo medicamentos. ¿Tienes alguna petición? No lo sé. Si te refieres a algo como una aguja o un desecho médico, creo que aquí hay muchos. Por aquí. Gracias. Hoy amaneciste bromista. Bueno, me agrada verte así. ¿Y así poder reírte de mí? Para reír contigo. ¿Por qué no te sientas con ella y beben café? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Estaba repartiendo medicamentos. ¿Repartiendo medicamentos? ¿Necesitas pasear por todo el hospital saltando como un conejito para hacerlo? Gully no tiene nada que ver con eso. No tienes nada que hacer aquí. Me pregunto por qué no tengo mi informe. ¿Ah? ¿Dónde está mi informe diario? Tenía entendido que era para la señorita Bellis, por eso ahora yo... seré yo quien lo reciba. ¿Te quedó claro, niña? Y si no lo recibo una vez más, será tu último día de trabajo, Gulín. ¡Ah!
Agradecería que no me mires con esos ojos, señora Selby. Porque todo este desorden es obra tuya. Usted es responsable de la disciplina de sus subalternos. ¡Dejen de holgazanear! ¡No lo permitiré! ¡Deben estar siempre alerta! ¿Les queda claro? Lo que me faltaba. Selby, lo siento mucho. Qué pena. Te regañaron por nuestra culpa. Tranquilos, no importa. Vuelvan a trabajar, vamos. Quizás deberíamos pedir vacaciones. No es buen momento para estar aquí con ella. Juro que nos matará uno de estos días. No deberíamos permitir que nos trate mal. ¿Dónde está la señorita Velis? Ella siempre debería estar al mando. Espero que regrese pronto. ¿Estabas ahí atrás escuchando, Ali? Lo siento, pero sí escuché lo que dijo. Está enfadada. ¿Está bien, enfermera Selby? Estoy bien, Ali. No fue nada grave. Está bien, chicos, no se preocupen. Es la misma que conocemos desde el primer día. Ve tú a saber por qué está molesta. Se está desahogando con nosotros. Gulín, ¿por qué no le llevas a la señorita un café negro a su oficina? Sería bueno. Claro. Y adviértenle a los demás que no deambulen por aquí. Está bien. Gunesh, es importante que todos estén al tanto. Deben tener sumo cuidado con lo que le digan. Lo último que necesitamos ahora es que se genere otra discusión. Ella puede ser muy hiriente con sus palabras sin quererlo. ¿Es solo precaución? No hay que alterarse. Muy pronto va a pasar. Pero debemos protegernos entre nosotros. ¿No les parece? Porque a ella no le importa. Y alguien podría tomárselo muy mal. Nosotros estamos acostumbrados. No es la primera vez que sucede. Ni tampoco será la última. ¿Por qué no me dicen nada? Ali, ¿pero qué te pasa? No pasó nada. Me dijo que me haría sentir mejor, pero no fue así. Ahora no me siento mejor en absoluto. ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Que le haría sentir mejor qué cosa? He aprendido a no cuestionar ciertas cosas. ¿Quién sabe lo que Ali piensa? No seas así. Vamos, a trabajar. Espera, yo te acompañaré. Adiós, Sultana. Doctor Tanju. Sí, dime, Ferman. No digo esto a menudo, pero ¿podemos cambiar de pacientes? ¿Cambiar de pacientes? Normalmente lo haría, pero este caso se volvió personal. El mío también. Este es un asunto familiar muy delicado. No lo puedo intercambiar. Tendrás que arreglártelas. ¿Pasa algo malo? ¿Te asusta que sea un fracaso? No sé lo que vaya a pasar, pero gracias. Julín, ¿cuál es el diagnóstico del nuevo paciente de Ferman? Es un niño con síndrome de X frágil, doctor. Acaba de operarle el hombro. ¿Sabes si hubo alguna emergencia? ¿Estuvo en condición crítica? No, ellos realizaron la operación y salió bien. Interesante. Gracias. De nada, doctor. Pase. Hola, doctor. ¿Usted ha podido hablar con Velis? Anoche... Llamo, pero no contesta el teléfono. Estoy preocupado. Entiendo. Ella llamará. Te avisaré cuando lo haga. Muchas gracias. ¿Ferman? ¿Te sientes bien, muchacho? ¿Sucede algo más? Tengo un paciente nuevo, un niño. Necesito cuidado especial, pero su madre ni siquiera es capaz de admitirlo. Temo que se deshaga de su hijo.
Eso puede pasar. No debería. Ferman. No debería. Es solo un niño. ¿Ferman? Doctor, gracias por su tiempo. Necesito detenerla. Espera. ¿Qué le sucede? Señora Selene, tenemos el resultado. Según esto, el recuento de esperma de su marido es cero. Debe haber un error. Háganlo de nuevo. No le fui infiel a mi esposo. Estamos juntos desde la escuela. Señora, escuche. Su vida personal no es de nuestra incumbencia, pero debemos compartir este resultado con su esposo. ¿Tiene alguien más que cuide de usted en caso de alguna eventualidad? Disculpen, ¿quiénes son? Los hermanos mayores de Beisel, doctora. Así que no se meta. ¿Qué pasó, Selene? ¿Cuñado? Así es. ¿Beisel? ¿Querías huir de mí? ¿Huir? ¿De qué estás hablando? Revisé todas las cuentas. Ya sé que retiraste el dinero. Les pido que se calmen, por favor. Dijeron que nuestro seguro estaba cancelado. Los llamé. No se realizó el pago. ¿Sabes por qué? ¿Puede calmarse, por favor? ¡Las cuentas estaban vacías! ¡No hay un solo centavo en ellas, Selene! Señor, necesito que se calme. Incluso transferiste el dinero de nuestra jubilación. Ahora, como no pude pagar tus gastos del hospital, tuve que llamar a mis hermanos. Dime, ese dinero, ¿con quién lo gastaste? Te juro que no hay nadie más. Confía en mí, Beisel. ¿Qué estás haciendo? ¡Harás que me vuelva loco! Solo quiero que me digas que no gastaste ese dinero con otro hombre. ¡Dime! ¡Dime, por favor! ¡Mírame a los ojos y dímelo de una vez! ¡Maldita seas! Señor Beisel, su esposo aún se está recuperando. Si quiere, pues esto pase. ¿Qué tiene en la mano? ¿Es el resultado de mi examen? Así es. Si me promete que se calmará, podemos verlo. Quiero saberlo. Señor, ¿podríamos hablar afuera? Es el resultado de mi examen y tengo derecho a saberlo. Por supuesto, pero si tan solo se calma, ¡doctora! Iremos... ¡Doctora! Dígame. De acuerdo con el resultado, no puede tener hijos. Lo siento, Beisel. Por favor, no te vayas, por favor. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Destruiste nuestras vidas. ¡Maldita seas, mujer! ¡Eres una responsable! ¡Esto es un hospital, por favor! ¿Qué te dijimos? ¿Qué? Atrás, por favor. No se acerquen a ella. Darte vergüenza. ¿No entienden? Señor, ella acaba de salir de una cirugía. ¡Contrólense, los tres! ¡No se acerquen a la paciente! ¿Qué me vas a hacer si no lo hago? ¡Necesitamos hacer seguridad! ¡Cállense de ella! ¡Entiendan que es un hospital! ¡Esto no se queda así! ¡Doctor, no sabrá! ¿Quién se está metiendo? ¡Salgan ahora por ti! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Salgan de la habitación! ¡Está bien! ¡No me toquen! ¿Se encuentra bien? Tranquila, ya se fueron. Usted debe recuperarse. Yo no he hecho nada. Sí, 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 por favor. Ya llamaremos, nos vamos. Nos vamos. Ya nos vamos. Vigílenlos de cerca hasta que llegue seguridad. Sí. Gracias. Le avisaré al doctor Tanju y regreso, ¿de acuerdo? ¡Nazli! ¡Nazli! ¿Ah? ¿Recuerdas nuestro baile?
Sí, claro. Yo también. ¿Eso querías decirme? No. Tengo mejores noticias. Decidí que hoy tocaría a alguien. ¿Hablas en serio? Es una gran noticia. Lo sé. Y yo mismo lo decidí. Con mi corazón, quiero decir que lo decidí con mi corazón. Está muy bien. ¿Y a qué persona tocarás? Lo intenté con la enfermera Selvi. No pude. ¿Puedo tocarte a ti? Cuando tú me tocaste, no estuvo tan mal, así que puede que no esté tan mal si yo lo hago. ¿Seguro? Claro que puedes tocarme. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Tengo que acercarme? ¿Qué pasa? ¡No hagas eso! Lo siento. ¡No se puede así de repente! ¡No puedo hacerlo! Está bien, mira. No haré nada. ¿Entiendes? Porque... No haré nada. Tengo que sentirme preparado. Te diré una vez que me sienta preparado, ¿de acuerdo? Está bien. Estaré aquí de todos modos esperando. No dejaré a esa pobre mujer sola. ¿Qué tiene? Tuvieron un accidente. Luego supimos que engañó a su esposo. Eso dice él. Ella jura que no hizo nada. Puede que tenga otro problema. ¿Otro problema? ¿Quieres que yo la examine? Sería estupendo. Es muy triste, Ali. Esos hombres hicieron un escándalo. Pero yo creo que dice la verdad. Iré a buscar otro examen. Bien. Nos vemos. Nos vemos, Nazli. ¿Qué tal? Soy el doctor Ali Befa. Sé que usted no es mi paciente, en realidad es paciente de la doctora Nazli. Pero la doctora Nazli me pidió que la examinara. Nadie me cree. No soy mala persona. Espero que no lo sea. Un accidente hizo que todo se destruyera. Amo mucho a mi esposo. Lo amo mucho, de verdad. Suena que está muy segura. ¿Demuestra su amor tocando? Lo siento. Es solo que... yo quería preguntarle... ya que usted... claramente tiene más experiencia en esto que yo, pero... lo siento. No, no dijiste nada malo. Claro que me gusta demostrar mi amor tocando. Deisel fue mi primer amor. El amor de mi vida. ¿Por qué lo engañó entonces? Lo siento mucho. No llore más. No llore, por favor. Por favor. Necesito que deje de llorar. Así la puedo examinar. Por favor. Mire hacia allá. Mire. Justo hacia adelante. Discúlpeme, doctor, en serio.
no quise hacerlo. Por favor, discúlpeme, doctor, se lo ruego. Solo quería darle las gracias. Quería darle las gracias nada más. Por favor, doctor, discúlpeme, no quería que se enterara así. Lo siento. Oiga, doctor, ¿qué pasa? Doctor, le estoy hablando. ¿Qué hace aquí? Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A dónde vas? ¿Estás loco? Que no se vaya. ¿Pero qué le pasa? ¿Quién demonios es? Respóndame, ¿quién es? Disculpe, ¿puede calmarse, por favor? ¡Su nombre! ¡Su nombre! Ali Befa. ¿Ali Befa? Ali Befa. Para querer no hay que tocar. No, para querer no hay que tocar. No hay que tocar. Así es, para querer no hay que tocar. Estaba examinando y de la nada la paciente de Nazli me dio un beso. A mí me tenía que besar entre todas las personas. ¡No puedo creerlo! Para querer no hay que tocar. Muchacho, ¿cuántas veces te he dicho que no debes entrar a mi oficina sin tocar? Para querer no hay que tocar, doctora Dill. Para querer no hay que tocar. ¿Qué te pasó ahora? Cuéntame. Ella me besó en los labios. ¿Quién te besó? Podemos querernos y no tocarnos tal como nos queremos nosotros, ¿no es verdad, doctor? ¿Es tan necesario tocarse? ¿Ah? No, no es necesario. Yo no puedo más. No puedo tocar a nadie, doctor Adil. Está bien, muchacho, está bien, cálmate. Estás a salvo, ya pasó y ahora estás en mi oficina, ¿de acuerdo? Tranquilo, cálmate. Vamos, toma asiento y cuéntame lo que pasó. Siéntate, siéntate. La paciente de Nazli me besó. ¿Su paciente? Fue mientras la estaba examinando y en un momento me besó. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo tocar a nadie más. Bueno, no podemos decir que eso se considera como tocar. Claramente esa mujer está muy confundida. Dime, ¿notaste algo extraño en esa mujer antes de que te besara? No la terminé de examinar. Puede que sea un problema neurológico. ¿Qué voy a hacer ahora? Tú no harás nada, pero yo debo informarle a Nazli sobre la situación. Por ahora, olvídate del beso, ¿sí? Fue algo tonto, sin sentido, ¿de acuerdo? No tiene sentido alguno. Claramente, ella está muy enferma. Cuando llegue el momento, tocarás a alguien. Confío que podrás hacerlo. Pero debe suceder en el momento adecuado. Sigue con tus pacientes ahora. Vamos. Para querer no hay que tocar. Sí, ya lo sé. Hola, Nazli. Tu paciente puede tener un tumor. Escucha lo que digo y hazle una resonancia magnética. Pase. Señorita Kivilgim, espero no molestarla. ¿Ha podido hablar con Belis? Es solo una cuestión de trabajo. Cuestión de trabajo. ¿De verdad crees que soy tan ingenua? Dígame si ha podido hablar con ella o no. Hablamos. Anoche. Mientras lloraba. ¿Qué le hiciste? Que tenga un buen día. ¿Hola? Señor Tajiro, hola, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Es que Belis estará afuera unos días. Quería decirle que si necesita algo, puede llamarme directamente a mí. No. No es problema de salud. Solo se sentía un poco asfixiada. Sí, claro. Pobrecita Belis. Todavía es muy joven y este es un hospital enorme.
Debe ser muy difícil para ella ser la directora. Ah. ¿De verdad usted piensa eso? No, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero no se preocupe por eso, porque cuando llegue el momento, estamos pensando en tomar medidas al respecto. De acuerdo, hablamos pronto. Señor Yassin, ¿cómo está? Esquivil Jim. Muchas gracias, yo estoy muy bien. Quería mencionarle algo. Belis está un poco sofocada. Se tomará unos días libres. Doctor Ferman. Doctor Ferman. ¿Qué pasó? La madre lo busca. Bien, voy enseguida. Señora Ayla, Khan se encuentra bien. Gracias, doctor. Estuve investigando un poco. Hay muchas terapias y programas disponibles a las que su hijo puede ir. Ya lo intenté todo. Fue a terapias del habla, terapias educativas, terapias de unión adaptativa. Pero tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Paso a paso. He estado luchando con esto desde que tenía 2 años. Intenté todas las cosas que usted dijo, paso a paso. ¿Nunca pensó en internarlo? Ali, no te metas. ¿En un hospital? ¿Que lo cuiden personas extrañas? ¿Sugiere que lo abandone? No lo abandonará. No hará eso. Admito que a veces lo he pensado. Por desesperación. Entiendo. No me malinterprete. Jamás podría abandonarlo. Tranquila, nadie dice que usted deba hacerlo. No internará a Khan de ninguna manera. Porque eso lo destruiría y usted lo sabe, señora. ¡Ali! ¡Oye, Ali! ¡Te estoy hablando! ¡Ven conmigo, muévete! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Lo olvidé. Te dije que la escalera es mía y que no la tocaras. ¿Acaso no me escuchaste? Ahora pagarás por lo que hiciste. Levanta el pie ahora. Estarás aquí toda la noche. No te muevas o te mataré.
Desde aquí te veo. Si tu pie toca el suelo, me las pagarás, ¿entendido? Te quedarás ahí hasta la mañana. Estar internado no destruirá a Khan. Se asustará, pero se acostumbrará. Ali. Puede llevarse a su hijo, señora Ayla, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar. A mi oficina. ¡Ali! Doctora Nazli Gulengul. Aún espero los resultados de la señora Selene. ¿Puede ser más rápido, por favor? Perderás la paciencia en vano. No tiene ningún tumor. ¿Cómo estás tan seguro? De acuerdo, es cierto que mintió. Pero ella ama a su esposo. Es un hecho. No creo que eso sea mentira. Algo más le pasa. Está sufriendo por lo que está pasando y no lo controla. Le creo al doctor Adil. Tiene un tumor. Yo creo que ella no nos mintió ni a nosotros ni a su esposo. ¿Y a quién le mintió? A sí misma. Tal vez ya no ama a su esposo. Es posible que nunca la haya amado. Desde que están juntos. A veces pensamos que amamos a otra persona. ¿Es sincero, amor de verdad? A veces es solo un intento. Pero luego olvidamos nuestros sentimientos. No sabría decirte. Los sentimientos cambian. Piensa lo que quieras. No puedo imaginar que haya hecho todo esto intencionalmente. Lo hizo solo por el tumor. Los resultados llegarán pronto, lo verás tú mismo. Y espero que descubras que el amor no tiene por qué ser un sufrimiento. Llegaron los resultados. No hay tumor.